entrevista porque sabemos que este fin de semana visita la provincia de Mendoza un gran actor con esta obra que ha dado la vuelta al país. Hermosa. Multipremiada. Todos quienes han tenido la posibilidad de verla dicen que es maravillosa. Ya está con nosotros, conectado del otro lado, Mauricio Dayú. Hola, Mauricio. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Hola, Mauricio. Buen día. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, Rosario. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto poder charlar con vos y un gusto saber que este fin de semana llegás a la provincia de Mendoza con esta obra, El Equilibrista, que como decíamos, todos los que han tenido la posibilidad de verla salen fascinados. Emocionados. Te la recomiendo, dices, tenés que ir a verla porque es emocionante. Es hermosa. Te divertís, sentís un montón de sensaciones a lo largo de este monólogo. Uh-huh. Así es. Estoy de gira por todo el país y la verdad que recogiendo frutos hermosos. Es un espectáculo divertido y al mismo tiempo conmovedor. A mí me resulta muy emocionante que lo que yo necesitaba, lo que yo quería, lo que quise lograr para mí con el espectáculo, coincidió con que era también lo que quería y lo que necesitaba ver la gente, lo que necesitaba el espectador. Lo que me pasa a mí con el espectáculo, que en realidad me pasó en la vida, una historia real, la historia de mi familia, también evidentemente le pasó a mucha gente y esa... Y ese revivir lo que somos, lo que nos lega la sangre, esa esencia de cada uno de nosotros, también estaba en el espíritu del público, ¿no? Claro. No parecía. A mí antes de empezar a ensayar me decían que hiciera una comedia divertida para olvidarnos de la realidad. Y yo hice un poco todo lo contrario, ¿no? Me metí a fondo con mi realidad. Y evidentemente... había ahí un sentimiento que no era mío solo, sino que ahora comparto con todos los espectadores. Sí, exactamente. Como bien decís, sos un actor todoterreno. Te hemos visto en Toc Toc, súper gracioso y divertido. Y en esta obra mucho más profunda, más sentida. Y coincido con vos, yo tuve la oportunidad de verla hace algunos veranos en Mar del Plata. Y el público comparte con vos ese sentimiento y esa emoción porque vos también transitas esa emoción y esa alegría a la par del público. Se hermanan de una forma muy bonita, vos como artista y el público. Sí, sí, es que el espectáculo, por suerte, todavía me sorprende cada noche. Como esta es una historia que yo nunca pensé que iba a compartir con la gente, una historia en el fondo muy íntima, muy personal. Cuando a veces recorro momentos de lo que viví, de lo que me pasó, y advierto que estoy frente al público y casi que escucho los sollozos de la gente, me produce una profunda emoción a mí. Para mí es muy hermoso hacer El Equilibrista. La verdad que es cada noche yo la disfruto un montón y cuando salgo, cuando termina, porque hice una propuesta radial que decía que era teatro con garantía, porque si de verdad no te llegaba a gustar, yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero de las entradas. Mira. Cuando salgo todas las noches para concretar esa propuesta, me encuentro con comentarios de la gente que me llenan de vitalidad. La verdad es que me enorgullece, me pone muy feliz por mí, por todo el equipo que somos El Equilibrista, los autores que escribieron conmigo, el director, la escenógrafa. Digamos, es un espectáculo que también, por otro lado, pone sobre el escenario todos los recursos del teatro, ¿no? Es el teatro a pleno. La maquinaria, las luces, la música, sin todo dudas. Se hace en vivo ahí a la vista del público. Claro. Y eso también se disfruta mucho. Estás sobre una patineta, después como árbitro de fútbol, te vas metiendo en muchísimos personajes. Sí, la idea era no contar el espectáculo, no mostrarlo, no decirlo, sino hacérselo imaginar al público. Por eso es que manejo más de 30 objetos, incluidos cambios de vestuario, cambios de escenografía, toco el acordeón, hago equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores, para mostrarle una parte al público y que el resto se lo puede imaginar. Por eso es que esa conmoción, esa emoción tan profunda que ocurre cada noche, tiene que ver con que el público no se encuentra con mi familia,
sino que se encuentra con la propia familia, con la familia de cada uno. Uh-huh. Y al mismo tiempo con uno mismo, ¿no? Porque el espectáculo reflexiona sobre la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto. Mauricio, para todos la familia obviamente es importante en tu historia y cada personaje, podríamos decir, o personalidad de tu familia, obviamente tiene su valor. Pero ¿quién sentís que te marcó más, que te impulsó más en el recuerdo, en lo vivido de cada miembro de tu familia? Que digas, wow, esto ha sido una gran inspiración o una persona que puntualmente me marcó importante en mi vida a nivel familiar. Y un poco de varios, mira, de mi papá, la simpleza para entender las cosas y una manera divertida de trasladarlas. De mi mamá, la observación y una manera de decir en pocas palabras mucho de lo que advertía, mucho de lo que la sensibilizaba. De mi abuela, una capacidad histriónica tremenda. Mi abuela, te diría que no hablaba, mi abuela actuaba directamente. Bastaba preguntarle por alguno de mis tíos, de mis primos, si la había ido a visitar, y ella agarraba el repasador y con el repasador te actuaba todo lo que había hecho la persona que lo había ido a la visita. Qué linda. Bueno, de ahí el don, ¿no? Claro. Vemos de a quién saliste. Sí, sí. Seguramente. Y una gran vocación artística de mi abuelo que no pudo desarrollar, que le gustaba mucho la ópera, le gustaba mucho la música. Pero bueno, por su condición humilde y de trabajo, y porque murió muy joven además, no pudo desarrollar. Quedó ahí en los genes, quedó en el deseo de mi madre, y de algún modo yo pude recoger ese guante y plasmarlo, ¿no? Qué lindo, me encanta. Sabés que estaba sacando las entradas en este momento yo con el celular y quedan muy pocas, chicos. Así que bueno, apúrense, bien. Sí, para ir con mi mamá y con mi papá. Viste, estaba yo ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Y quedan poquitas localidades. Así que los que estén interesados, vayan rapidísimo. Entrada web es la página para asegurarse ese lugarcito en el Teatro Mendoza, que luego de que fue refaccionado ha quedado bellísimo para recibir a todos los espectadores que quieran disfrutar este fin de semana El Equilibrista con Mauricio Dayub allí en el Teatro Mendoza. 6 y 7 de agosto. Tienen allí la posibilidad de sacar para la función que más les convenga. Para el sábado quedan más poquitas, advertencia. Para el domingo hay un poco más de localidades, te lo digo yo que he estado mirando. Así que ahí tienen la data para ir a sacarlas. Y bueno, Mauricio, agradecerte por este ratito para charlar con nosotros, por elegir nuestra provincia para venir a compartir tu obra y felicitarte por el gran éxito que ha significado esto en tu carrera. Por tu arte. Muchas gracias. Un placer, me va a encantar conocer el Teatro Mendoza. Fui la última vez a la Independencia con una de mis obras, con El Amateur. Así que tengo muchas ganas que llegue el fin de semana y compartir El Equilibrista con todos ustedes. Claro que sí. Nosotros ansiosos por verla, Mauricio. Te mandamos un beso gigante, enorme. Que sea con todos los éxitos lo que resta de esta gira. Chao, Mauricio, gracias. Gracias, muchas hasta gracias. Luego. Bueno, un genio, la verdad. Divino, hermoso genio, tenerlo. Muchas ganas de ir a ver El Equilibrista.